aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Curso Guayaquil Digital. Hola, bienvenidos al curso Guayaquil Digital. ¿Qué tal, Beatriz? Muy bien, Juan Carlos. ¿Tú cómo estás? ¿Y ustedes cómo están? Hola, bien, muy bien. Bien, muy bien. Bien, gracias. Bueno, yo estoy muy bien. ¿Qué diablos te pasó en la cabeza, Alex? Por favor. Es que tengo un huevo de química y a uno de los experimentos le puse demasiada explotina. ¿Pero estás bien? Sí, papá. Bien maquillado en tal caso, ¿no? Tu madre va a matarte. No va a matarme. Bueno, al menos que se entere de que... ¡Alex! ¿Qué le hiciste a la alfombra? Mejor veamos los temas de esta clase, ¿sí? Sí, antes de que Alex se le ocurra reventar también aquí el estudio, ¿no? Pero bueno. En este capítulo aprenderemos cómo configurar la página de inicio del Internet Explorer, cómo guardar una página web y cómo imprimirla. También descubriremos cómo guardar una imagen de una página web. Esta de aquí. Vamos a prepararla. Y cómo agrandar el tamaño de la letra. Curso Guayaquil Digital. Parece que es mucho lo que se puede hacer con este navegador, ¿verdad? Así que se puede imprimir. Me interesa mucho eso. Es muy útil, pero paciencia, Isidro. Ya llegaremos. Ahora vamos a empezar con... Yo tengo una consulta primero. Genial, estuviste repasando. Sí, pero pude entrar en unas páginas web, pero en otras no podía. ¿Sabes? Ahora que lo dice, a mí me pasó exactamente lo mismo. A mí también. ¿Estaremos haciendo algo mal? Bueno, puede haber varias razones. A ver, Isidro, intenta entrar ahora. Detente justo ahí, Isidro. Tú separaste las palabras con espacios. Es muy importante que sepan que en una dirección URL hay ciertas cosas que no debemos poner. Por ejemplo, una dirección web nunca lleva espacios entre las palabras. También se compone de caracteres comunes como letras, números y guiones. No puede tener una longitud máxima. Y además, nunca lleva tilde ni ñ. Entonces, ese mismo error cometí yo. Yo siempre pongo los acentos. Claro, yo también. Bueno, entonces, ¿todo está claro? Sí, no hay que poner espacio entre las palabras. Y no hay que poner acentos. Ni caracteres raros, solamente letras, números y guiones. Y además las direcciones URL pueden ser largas, larguísimas. Perfecto, entonces, arranquemos con el tema de hoy. Vamos a empezar por la página de inicio. Bueno, suena lógico. ¿Y cómo es esto de la página de inicio? La página de inicio del Internet Explorer es la primera página que aparece cuando ingresas en el navegador. En mi computadora la página de inicio es el buscador. Esa es una opción muy práctica, Alex. ¿Por qué la elegiste? Yo no la elegí, vino así. Ah, bueno. La primera vez que se utiliza el Internet Explorer, la página de inicio puede ya estar predeterminada. Pero ustedes pueden cambiar esta página, ¿lo sabían? No, no tenía idea. Ni se me había ocurrido. Cambiarla, pero es fantástico el hecho que puedas cambiarla. O sea, abres nomás el navegador y listo, ya está tu página. Exactamente eso. Perfecto, o sea, puedo poner, por ejemplo, la página del periódico que más me gusta. O la página de correo, ¿no? Eso, la del correo electrónico, fantástico, esa pondría yo también. O la de la Real Academia de la Lengua Española. O el blog de Julio Jaramillo. ¿Hay un blog de Jaramillo?
En eso estoy. Bueno, bueno. Veamos cómo se hace. Para seleccionar una página de inicio para tu navegador, debes seguir los siguientes pasos. Primero, entra a la página URL que quieras como página de inicio. Luego, haz clic en el menú Herramientas de la barra del menú. Busca el ítem Opciones de Internet y haz clic en él. Ahora, cliquea en la pestaña que dice General. Aquí puedes ver un botón que dice Usar Actual. Arriba encontrarás la dirección URL de la página en la que te encuentres. Cliquea sobre ese botón y a continuación cliquea Aceptar. Ahora, cada vez que entres al Explorer, ingresarás automáticamente a esta página hasta que la decidas cambiar de nuevo. ¿Y esa página de inicio se puede volver a imprimir? Claro que sí, pero paciencia, Isidro, ya vamos a llegar a eso. Ahora vamos a aprender algo que nos ofrece el navegador y que es muy práctico. ¿Cómo agrandar el tamaño de las letras? ¿Se puede agrandar el tamaño de las letras? ¡Ay, maravilloso! Les voy a ser sincera. Yo utilizo lentes, pero la verdad es que no me los pongo porque no me gusta. No me queda nada bien. Yo no uso anteojos porque no los necesito. A ver, abuelo, ¿cuántos dedos ves aquí? Creo que sería mejor agrandar el tamaño de la letra, sí. En la barra de menú encontrarán una opción que dice Ver. Hagan clic en ella. Luego, busca la opción que dice Tamaño del texto y pon el puntero sobre esta. Como puedes ver, se desplegó un cuadro con opciones. Haz clic en estas opciones para cambiar el texto al tamaño que más te convenga. ¡Ah, muy interesante. Ya! Ah, muy interesante. Muy interesante. ¡Oh, muy interesante! Esto nos permite adaptar la página a nuestras necesidades. Bueno, quédense con nosotros, porque cuando volvamos del corte, vamos a seguir recorriendo las posibilidades del navegador. Y vamos a aprender a imprimir las páginas. ¡Paciencia, Isidro! ¡Isidro! Sí, así es, Isidro. Vamos a aprender eso y algunas cosas más. Bueno, no se muevan, ya volvemos. Alex, ¿estás bien? Se congeló la imagen, o idea mía. Pero dijo que no nos movamos, pues. Ay, este niño. Bueno, ya volvemos. Chao. Estamos viendo el capítulo 7. Navegadores, parte 2. En la próxima clase veremos el capítulo 8. Correo electrónico, parte 1. Aprendamos Informa. Los siguientes son algunos de los puntos de inscripción al curso Guayaquil Digital. Fundación Ecuador, Ciudadela Kennedy, Avenida San Jorge, número 100 y calle Segunda Este. Biblioteca Municipal, Avenida 10 de Agosto, entre Chile y Pedro Carbo. O en el CAMI más cercano a tu hogar. La inscripción es gratuita. Acércate a cualquier punto de inscripción con original y copia de tu cédula de identidad y recibirás el libro y el CD del curso. guayaquil.gob.es. Hola, buen día a todos. En nuestra sección anterior de recomendados conocimos el link Guía de Trámites de la página web del municipio. Como se lee en su título, se trata de los pasos y requisitos que se necesita conocer sobre diversos servicios municipales. Navegando un poco más este link, descubriremos que hay una sección con los formularios de trámites en versión digital. Entremos a la página municipal escribiendo www.guayaquil.gob.es. Ingresemos al link Guía de Trámites. Y busquemos el título Formularios. Hagamos clic allí. Notarán que los formularios de trámites están organizados en categorías. Trámites en la Dirección de Terrenos y Servicios Parroquiales.
trámites en la dirección financiera. Ingresemos allí. Notarán que hay una serie de documentos que han sido subidos a esta página. Busquemos, por ejemplo, la solicitud de un certificado de no adeudar a la Municipalidad de Guayaquil. Tenemos dos opciones: descargar o ver en línea. Veámoslo en línea. Estos formularios usted los puede imprimir y así completarlos con anticipación. Guayaquil.gob.es. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Guayaquil Digital. Estuvimos conociendo algunas cosas que pueden hacerse con el navegador. Ahora vamos a conocer algunas más. Exacto. Por ejemplo... Sí, Isidro. ¿Cómo imprimir y guardar una página? Bien. Pero dime algo, ¿por qué te interesa tanto el tema de imprimir? Bueno, porque el viernes pasado estuve leyendo unos informes en internet y me quedé una hora más en la oficina y una hora más de viaje. Imagínate, un viernes. Te entiendo. ¿Y si lo hubieras impreso, hubieras podido leerlo en el viaje? Eso mismo. Bueno, tranquilo entonces, porque es muy fácil. Además de imprimir una página, puedes guardarla para verla cuando estés sin conexión. Genial. Y así podemos ahorrar papel. ¿Cómo haces para guardarla? No, mejor cómo haces para imprimirla. Veamos las dos cosas. Es muy sencillo. Lo primero que tienen que hacer es entrar a la página que les interesa. Haz clic en la opción Archivo de la barra del menú. Y para guardar, presiona la opción Guardar como. Elige dónde quieres guardar el archivo. Por ejemplo, en una carpeta o en el escritorio. Y elige con qué nombre quieres guardarlo. O déjale el que Windows te da automáticamente. Finalmente, presiona Guardar. Podrás abrir este archivo como cualquier otro, aun si no estás conectado. Y si quieres imprimir, ese es Hernández. Vamos a ganarle. Como antes, abre el menú Archivo, pero selecciona la opción Imprimir. No necesitas cambiar nada. Tan solo presiona el botón Imprimir y listo. ¿Se entendió bien? Sí, claro, perfectamente. Van a encontrar más de esto en el libro y en el CD del curso, obviamente, ¿no? Además, hay otras maneras de conservar información del Internet. Gina, me imagino que esto te interesará muchísimo a ti. Bueno, por tu familia. ¡Maravilloso! Marina subió una foto de mi sobrina en una página de Internet. ¡Ah, qué bueno! ¿Y las tienes? En la computadora. No. Tengo que entrar a Internet para verlas. Bueno, ahora yo voy a enseñarles cómo guardar las imágenes que están en Internet. ¿En serio? ¡Qué bien! Yo quiero guardar fotos de esos bebés disfrazados de animalitos. Además de guardar imágenes simpáticas, esto puede ser muy útil, ¿eh? Sin duda alguna. ¿Pero por qué lo dice Juan Carlos? Porque uno puede necesitar una imagen para algo importante, algún trabajo. Claro, como un mapa de Ecuador para un trabajo a la escuela, por ejemplo, ¿no? Pues en un informe de trabajo puedo poner un gráfico de torta. ¿Una torta? Una torta en la receta para saber cómo decorarla. ¿Una torta de chocolate? Sí, con mousse de relleno. Y cobertura de chocolate amargo. ¡Ay, decorarla! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, ya sabemos para qué. Entonces solamente falta ver cómo. Si encuentran una foto en Internet que desean guardar, no importa si es una galería o en un blog o en cualquier otra página, es muy fácil conservarla. Esta de aquí. Vamos a prepararla. Hagan un clic con el botón derecho del mouse sobre la foto que deseen guardar. Cuando se despliegue el menú, seleccionen Guardar imagen como. Les aparecerá un cuadro similar al que usaron recién para guardar la página y deben hacer exactamente lo mismo, seleccionar dónde quieren guardarlo. Pueden ponerle otro nombre si así lo desean.
y lo guardan. ¡Listo! Así es como se guarda una imagen y pueden usarlo para cualquier tipo de imagen que encuentren en Internet. Antes de despedirnos, hagamos un resumen de lo que vimos el día de hoy. Hoy aprendimos a seleccionar una página de inicio para el navegador. Vamos a Herramientas y Opciones de Internet y dentro de la pestaña General, cliqueamos en Usar Actual y luego en Aceptar. También aprendimos a agrandar o achicar el tamaño de la letra en el navegador. Tanto para guardar como para imprimir una página, debemos ir al menú Archivo y allí seleccionar Imprimir, si eso es lo que queremos hacer, o Guardar y entonces seleccionar en qué carpeta. Curso Guayaquil Digital. Bueno, eso será todo para los alumnos de este lado de la pantalla. Pero para los del otro lado hay algo más. En el próximo bloque veremos las preguntas de otros alumnos de Guayaquil Digital. Así que no se vayan. Practiquen lo que hemos aprendido en la semana. Guarden una página, guarden una foto, impriman algo si es necesario. Utilicen su libro y su CD para practicar. Inviten a sus familiares y a sus amigos a que formen parte de este curso. No se pierdan el próximo programa en el que conoceremos cómo se utiliza el correo electrónico. Sí, y voy a escribirle a Marina. Entonces, hasta la próxima lección. Hasta la próxima. Estamos viendo el capítulo 7, Navegadores, parte 2. En la próxima clase veremos el capítulo 8, Correo electrónico, parte 1. Si quieres ser alumno de Guayaquil Digital, inscríbete gratuitamente en el Centro Tutorial de Aprendamos o en el CAMI más cercano a tu hogar. Solo necesitas la copia de tu cédula. Con tu inscripción recibirás el libro de texto y el CD multimedia. Mira las clases por televisión los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Antes y después de cada emisión televisiva, realiza las actividades que te propone el libro y practica con tu CD multimedia. Si tienes dudas, puedes comunicarte con nuestros tutores por teléfono o correo electrónico. Al finalizar el curso, completa el test para medir tus conocimientos y envíalo al lugar donde te hayas inscrito. Así podrás obtener tu certificado avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casagrande. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Teletutoría. Continuamos con el curso Guayaquil Digital. Este es el capítulo número 7 y ahora damos paso a nuestra teletutoría. Les recuerdo que en este espacio responderemos todas las preguntas e inquietudes que nos han hecho llegar a nuestro centro tutorial por las diferentes vías de comunicación. Así es, Juan Carlos, y cabe aclarar una vez más, cada semana nos llegan muchísimas preguntas por parte de los alumnos y con la ayuda de nuestros tutores especialistas en el centro tutorial, seleccionamos las más importantes y representativas. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, pueden enviarnos sus preguntas por email a la siguiente dirección aprendamos@fe.org.es. También pueden comunicarse por teléfono a los siguientes números 1-800-EDU-TVE o lo que es lo mismo el 1-800-33-8883 y al 229-6606 o dirigirse personalmente al centro tutorial en la Ciudadela Kennedy, Avenida San Jorge y Calle Segunda. Dicho esto, pasemos sin más demora a la primera consulta que responderemos el día de hoy. Cuando trato de visitar el sitio YouTube, me aparece un mensaje de mi navegador diciéndome que tengo que descargar una nueva versión de Flash. ¿Qué es Flash? ¿Es peligroso bajar esto a mi computadora? Muy buena pregunta, Carmen. Se nota que estás explorando bastante con tu navegador. Flash es una aplicación que se instala dentro de tu navegador y te permite ver videos, pues páginas como YouTube trabajan con este programa.
De este modo, tú puedes adelantar el video, pausarlo, retrocederlo y subir o bajar el volumen. Esta aplicación Flash se actualiza constantemente y nuestro navegador nos recordará cuando tengamos que actualizarla, lo cual es muy sencillo, solo debes seguir al pie de la letra los pasos que te indica el navegador. Ingresa a la página www.adobe.com/es/downloads. Haz clic en el botón que se encuentra en el lado derecho bajo el título Lectores y reproductores. El botón te enviará hacia otra página, en la que tendrás como opción la descarga de la barra de tareas de Google. Si la deseas, selecciona el recuadro junto al texto Incluir en la descarga. Luego haces clic en el botón Descargar ahora y te dirigirá a una página que indica los pasos que debes seguir para desactivar momentáneamente el software de seguridad. No tengas miedo y sigue los pasos que te indica. Haz clic en la barra de información y selecciona Instalar Control ActiveX. Luego se abrirá una ventana. Haz clic en el botón Instalar. Se abre automáticamente la ventana de Adobe Download Manager, en la que indica el tiempo de descarga de Flash. Cuando la barra llegue al 100%, se abrirá otra ventana en la que debe seleccionar la pestaña de aceptación de los términos del acuerdo de licencia de Flash Player. Es recomendable que leas este acuerdo. Cuando seleccionas la pestaña, se habilita el botón Instalar. Debes hacer clic en este. Espera a que se instale y luego presiona en el botón Listo. Luego vas a la ventana de Adobe Download Manager y presionas Cerrar Download Manager. Y listo. Muy bien, la segunda pregunta nos la envía Marta Moncayo, de la Ciudadela La Tarazana. Llamó al centro tutorial de Aprendamos y dejó la siguiente inquietud a nuestros tutores. La semana pasada estuve navegando en internet, practiqué mucho con los hipervínculos y gracias a estos links encontré mucha información sobre el cuidado del medio ambiente. Pero olvidé guardar las páginas que visité entre mis páginas favoritas. ¿Cómo hago para encontrar esas direcciones de nuevo? Marta, te felicito porque has comenzado a explorar en internet a partir de un recurso muy interesante, los hipervínculos. Recordemos que estos se distinguen claramente cuando se ubica el puntero del mouse sobre un enlace y este cambia su aspecto por el símbolo de una mano. Al hacer clic, te conduce a otro enlace, dentro de la misma página o en otra diferente. Si tú no has guardado la información o la dirección de las páginas que visitaste, puedes ver tu historial de navegación de un modo muy sencillo. Revisemos en mi computadora. Abre tu navegador. Haz clic en Favoritos. También puedes utilizar un atajo de teclado y presionar simultáneamente las teclas Control y H. Allí encontrarás en la pestaña Historial todos los sitios que has visitado, organizados por fecha. Haz clic en la fecha que deseas para revisar tu historial de navegación. ¡Y listo! Me quedó clarísimo. Espero que ustedes también. Pasemos entonces a la última pregunta que nos llega desde Sauce 6. Jorge es padre de 3 adolescentes y llamó bastante preocupado al centro tutorial. Nos preguntó lo siguiente. ¿Es seguro navegar por internet? Me atrevo a decir que la misma inquietud deben tener cientos de alumnos, Beatriz. ¿No es así? Seguro que sí. El tema de la seguridad en internet lo trataremos a lo largo de todo el curso. Hay mucho que decir sobre esto, pero en este capítulo referido a navegadores, veremos cómo configurar las opciones de internet del Internet Explorer, de modo que naveguemos por una zona web segura. Y aprovecharé también para incluir algunos de mis tips. Lo primero que deben saber para comprobar que se encuentran navegando en una página segura es que la dirección deberá comenzar por http://. Además, en la parte inferior de la pantalla deberá aparecer un candado cerrado o una llave.
También es recomendable actualizar los sistemas operativos y navegadores con los parches que publican las firmas especializadas de software. Y por último, configuren las opciones de Internet de su navegador de modo seguro. Para ello, debemos ingresar al Internet Explorer. Hacemos clic en Herramientas y luego en Opciones de Internet. Como pueden ver, se nos abre una ventana con 7 pestañas. Y la que está seleccionada es la pestaña General. Aquí puedes eliminar archivos temporales, el historial, cookies, información de formularios web y especialmente contraseñas guardadas. Debes pulsar el botón Eliminar. Se abrirá una ventana en la que debes seleccionar todas las casillas y pulsar el botón Eliminar. Por otra parte, existe una manera de decirle a tu navegador en qué sitios confías para que no te pida verificar tu acceso a este o restringir sitios en los que no confías y deseas que otros usuarios no visiten. Dentro de las opciones de Internet, te puedes dirigir a la pestaña de Seguridad. Ahí vas a encontrar un icono con un visto. Este es el icono que representa a los sitios de confianza. Con ese icono seleccionado, presiona el botón Sitios. Se abrirá una ventana en la que puedes agregar la dirección del sitio de confianza. Luego, presiona Cerrar. En esta pestaña también encontrarás el icono de los sitios restringidos. Seleccionando este icono, presiona el botón Sitios. Se abrirá una ventana en la que podrás agregar los sitios que deseas restringir presionando Agregar. Cuando acabes, presiona Cerrar y luego Aceptar en la ventana principal para guardar tu configuración. También puedes bloquear las ventanas emergentes o pop-ups, que son una forma de spam. Estas se abren sin tu autorización y suelen presentar publicidad de productos o pueden notificarte que te has ganado algún tipo de premio atractivo. De ninguna manera debes ingresar datos personales dentro de ellas. Para bloquear estas ventanas, selecciona la pestaña de Privacidad. Elige la casilla de Activar bloqueador de elementos emergentes. En el botón de Configuración, puedes escribir las páginas que desees que no se bloqueen. Muy útil la configuración de nuestro navegador. Y es mejor prevenir antes que lamentar. Y con eso llegamos al final de la clase de hoy. Recuerden comunicarse con el Centro Tutorial ante cualquier duda sobre los contenidos de este y otros capítulos del curso. Y tengan siempre a la mano el libro y el CD. En este caso, pueden recurrir a la sección Links, donde encontrarán el enlace a las direcciones web de soporte técnico de Gmail y Hotmail. Inscríbanse en el curso si aún no lo han hecho. Acuérdense que el curso es gratuito y es necesario para afrontar las nuevas demandas que exige el manejo de la tecnología en el futuro. Así que con eso llegamos al fin, ¿no? Y no se pierdan el próximo episodio en el cual hablaremos de una de las aplicaciones más interesantes que nos ofrece Internet, el correo electrónico. Así que no se lo pierdan. Nos vemos. Chao, chao. Curso Guayaquil Digital. Yeah.